está el himno nacional completito, interpretado por los niños en el inicio del año escolar 2022-2023. Bellísimas imágenes y una magnífica forma de comenzar este programa. Para mí siempre es un honor. Un honor tener a esos niños en el inicio de la docencia y un honor poder compartir con ustedes en sus hogares y también a los que están a través de nuestras redes sociales, que se suscriben a nuestro canal. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan todos los días. El año escolar está comenzando. En algunas de nuestros pueblos no será posible. La Romana, El Ceibo, Atomayor, la provincia de Samaná, María Trinidad Sánchez y la Alta Gracia quedan excluidas de ese inicio hasta tanto puedan adecuar las condiciones al inicio de la docencia. Mucha gente ha quedado sin techo, otros con sus casas anegadas de lodo, calles intransitables, comunidades incomunicadas. Lo que vive la región este del país es una verdadera tragedia, es un verdadero drama. Pero bueno, nosotros estamos pendientes al inicio del año escolar aquí. Ahora mismo está hablando el ministro de Educación, que como saben se estrena, es la primera vez que entra ya como ministro al inicio de un año escolar completo. Estuvo precedido por todos los problemas que podamos imaginar, problemas de disposición de butacas, de cupos en algunas escuelas. Vamos a ver lo que está diciendo el ministro de Educación, señor director. Esta transmisión es en vivo, a esta hora de la mañana ha coincidido. Excelentísimo presidente don Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República. Señora Julia Druyar, gobernadora civil de la provincia. Edith Beltrán, rector magnífico de la Primera Universidad de las Américas. Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte. Francisco García, director del IAD. La diputada Betty Jerónimo y también diputada Lucrecia. Rafael Santos, un distinguido dirigente y actual director del Infotet. Miguel Sabiñón, alcalde de La Victoria. Doña Teodosia Otaño, directora regional de educación. Raquel Abigail Corniel, estudiante meritoria, que ha hecho un excelente discurso en el día de hoy. A todos, viceministros, directores, generales, señores, estudiantes, señores, miembros de la prensa, buenos días. Ante todo, un saludo cordial al honorable presidente, a quien le reitero mi agradecimiento por mi designación. Ahí está, todavía sigue en esa fase de los saludos el ministro de Educación. Este es el inicio del año escolar que ha comenzado en la provincia de Santo Domingo. Escuchamos a los niños con el himno nacional y ahora vamos a ver sobre los retos y desafíos que tiene este año escolar en República Dominicana. Primer año que vamos a iniciar ya post pandemia, después de la pandemia. Hacia las metas deseadas de una educación de calidad para todos y todas. Durante la pandemia se hizo un notable esfuerzo para garantizar que los niños y niñas y adolescentes pudieran continuar sus estudios a través de la educación a distancia. Se usaron para ello diversos medios, radio, televisión y la internet. Fue un gran logro que la escuela dominicana no cerrara sus puertas y que los niños siguieran su proceso formativo y su aprendizaje. El presidente Abinader, dicho sea de paso, tiene claro que la educación tiene un gran valor social que impacta en la vida de las personas y la sociedad. Una población educada hace la diferencia entre la pobreza y el bienestar. Apostar por una educación de calidad es apostar por una sociedad más libre y más democrática, donde sus ciudadanos puedan vivir en paz. Dicho sea de paso, hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz. De manera pues que es un honor iniciar el año escolar precisamente hoy que se invoca la paz a nivel universal. La educación hace grande a las personas y a las sociedades. Es el capital más importante, el que más beneficio otorga a cada ciudadano. Es por lo anterior que el presidente ha puesto todo su empeño en garantizar que todos los recursos estén disponibles para el buen funcionamiento del sector.
en su gobierno, el 4% del PIB para la educación está asegurado hoy y mañana. Así lo establece la ley y es un compromiso que el presidente ha reiterado. Es un compromiso firme del gobierno que ningún niño quede fuera de las aulas. Durante este año escolar 22-23, y al efecto se han puesto a la disposición de toda la sociedad diversas alternativas, las escuelas públicas como esta que estamos hoy inaugurando, y diversos colegios privados y centros educativos que han ofrecido sus espacios para seguir avanzando. Todos los niños serán matriculados en el sector educación. La educación es un bien social que debe estar al alcance de todos en igualdad de condiciones. Tener acceso a oportunidades educativas de calidad es la diferencia entre alcanzar nuestras metas como persona, nuestros sueños como ciudadano o quedarnos en el camino. La educación nos abre las puertas y nos garantiza un mejor futuro. Exhortamos a todos los niños y niñas y adolescentes a seguir su proceso formativo, nunca desmayar y lograr sus sueños, sea convertirse en ingenieros, en médicos, en abogados, en lo que consideren, pero seguir avanzando siempre y lograr su meta. La educación es la mejor alternativa para vivir mejor y vivir en paz. Dar apertura a este año escolar 22-23 es parte del compromiso del presidente Abinader con una educación de calidad. El hecho de que el presidente se encuentre aquí hoy, en este acto, es un claro indicativo de la importancia que le atribuye a la educación. Es su compromiso con una sociedad más justa y equitativa, en que todos puedan lograr sus sueños y ser más grandes, más importantes, más sociables, más democráticos. Este compromiso es el mismo que le pedimos a todos los sectores de la sociedad, en especial a los padres y madres. Todos deben hacer el compromiso de apoyar a los niños en una educación de calidad, en su proceso formativo a nivel de las aulas. El verdadero cambio es garantizar que la escuela, como centro de preocupación colectiva, es la escuela donde se forma la ciudadanía, y por eso todos a una debemos dar apoyo a lo que ocurre a nivel del aula. Lo más importante es que todos los ciudadanos, todos los que inciden de una u otra manera en la sociedad, se preocupen porque los niños, el futuro, las nuevas generaciones, aprendan y aprendan bien. Muchas gracias. Señores, muy buenos días a los que se están integrando a esta hora de la mañana. Es el inicio del año escolar, un discurso breve, bien decidido, directo del ministro de Educación. Empezamos con el himno nacional, luego lo que dijo. Muchas esperanzas en este año escolar. Yo tengo la fortuna de contar hoy, acompañándome en nuestros estudios, de una maestra, María Teresa Cabrera, quien fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, pero sobre todo es una maestra, una profesora entregada y pendiente de lo que pasa en nuestras escuelas. Hoy abordamos este tema también, hablamos de política y, cómo no, de la Cámara de Cuentas. Así que hacemos el cambio, señor director, y estamos regresando de una vez.